Saludos amigos de Mindalia Televisión, en nombre de todo nuestro equipo queremos darle la bienvenida a esta emisión en directo con Marina Montiel. Marina Montiel es educadora visual y profesora de yoga, ayuda a personas con problemas visuales a mejorar la visión de manera natural para que puedan prescindir del uso de gafas y lentillas. Trabaja en talleres, sesiones privadas y programas de recuperación visual, imparte retiros en distintos lugares y ofrece cursos online. Marina, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, buenas noches o buenas tardes, depende de dónde estéis. Muchas gracias, Marina. Antes de empezar, queremos recordarle a las personas que están participando en esta conferencia tres cositas bastante importantes. La primera, si quieren ayudar a personas como ustedes a que tengan la oportunidad de beneficiarse del contenido que se comparte en Mindalia Televisión, solo denle like el botoncito con la mano así abajo de esta pantalla o también pueden dejarnos un comentario positivo en las líneas debajo de esta pantalla también. También tenemos una herramienta bastante útil que es el chat. Esto va a estar al lado de la pantalla y allí pueden participar de forma activa mientras el broadcast esté en vivo. Mientras estamos en vivo y tengamos a Marina acá dentro de la hora pautada, van a poder hacer sus preguntas siempre y cuando, por favor, sigan el siguiente formato. La palabra pregunta en mayúscula, el lugar desde donde nos están viendo, su país o su ciudad, la región desde donde están, y luego formulan la pregunta a Marina. Ella, con mucho gusto, después de que haga su ponencia, después que nos comente lo que está haciendo, va a tener la amabilidad de responder las preguntas necesarias. Sin más a qué hacer referencia por ahora, con mucho gusto, los dejamos con Marina. Marina, la pantalla es tuya. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta charla. Entonces, esta charla se titula 5 claves para tener una visión nítida naturalmente. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de distintas cosas, principalmente de cómo es posible mejorar vuestra visión de manera natural. O sea, os voy a contar cómo es posible y qué es esto de la visión natural, del método Bates, como lo llamamos. Y os voy a dar las 5 claves que podéis empezar a poner en práctica desde ya. ¿Vale? Entonces, esto que os voy a contar es útil para cualquier persona que tenga un problema visual, ya sea miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia o vista cansada, estrabismos, ojo vago. Para cualquier persona también que tenga enfermedades oculares es bastante útil. Y también, por supuesto, para una persona que utilice mucho el ordenador, que note tensión en los ojos, y que a lo mejor todavía no tiene un problema visual, pero notas ahí algún tipo de tensión. Y bueno, en definitiva, para cualquier persona que quiera prevenir problemas visuales. ¿Vale? Entonces, básicamente, a todas estas personas os va a ayudar estos consejos que vamos a ver y estas técnicas que te voy a explicar. ¿Vale? Entonces, la estructura un poquito de la charla va a ser, en primer lugar, voy a contar un poquito sobre mí, sobre mi propia experiencia. Y luego ya voy a contaros qué es el método Bates y la visión natural. Y luego ya iremos con las claves, ¿vale? Después ya haremos las preguntas, la ronda de preguntas y respuestas, que siempre hay muchas dudas al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, para comenzar voy a contaros un poquito sobre mí. Como ya me han, presentado y ya me han dicho, ya te han dicho un poquito quién soy. Mi nombre es Marina Montiel, soy de España. Y soy educadora visual, instructora de método Bates e instructora de yoga. Entonces, lo que hago es ayudar a personas a mejorar su visión para que puedan ver sin gafas y lentillas mediante la técnica del método Bates y otras técnicas de visión natural, que ahora veremos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me dedico a ayudar a personas a hacer esto? Bueno, pues porque todo comenzó conmigo. Yo desde que era pequeña, desde que tenía 6 años, me dijeron que tenía que llevar gafas debido a astigmatismo de lejos. Es decir, a los 6 años vino un optometrista al colegio, hizo una serie de tests de visión y me dijeron que, bueno, que tenía astigmatismo y que necesitaba llevar las gafas siempre. Bueno, a raíz de esto se me hacen mis primeras gafas, se me hacen unas gafas para ver
y yo rechazo llevarlas. No me gustaba nada llevar las gafas, de manera que, bueno, decido no llevarlas. Y mis padres en ese momento aceptan esa decisión. Es cierto que veía mal de lejos, pero podía apañármelas, podía acercarme más en la pizarra. O sea, yo no sentía que era algo tan incómodo como para necesitar esas gafas. Lo cierto es que las gafas me molestaban, ¿no? Tenía algo sobre mi nariz, entre los ojos y lo que es el mundo, y me molestaba bastante, ¿no? Además, quería correr, pues tenía siempre que pensar en eso y creo que me las llegué a poner un día. Y bueno, a raíz de eso, es cierto que mi madre comienza a hacer Reiki en mis ojos durante una hora todas las noches. Esto ocurrió por muchos años. Y bueno, ahora con el tiempo me he dado cuenta de que esto relajaba mucho mi visión y se parece a un ejercicio que se hace en el método Bates. Pero bueno, no fue hasta los 10 años cuando yo conocí el método Bates. Yo estaba en una librería con mi madre y me encontré un libro que hablaba sobre esto, sobre cómo sanar la visión de manera natural y sin gafas. Entonces, bueno, yo empecé a leer ese libro y empecé a practicar diferentes ejercicios que venían en el libro. Lo que pasa es que, bueno, que al final lo dejé un poco de lado porque era un libro muy enfocado hacia el adulto y recuerdo que, bueno, que sentí un poco de aburrimiento y esto se puede hacer de una manera también muy divertida, pero bueno, yo en ese momento lo dejé. Y bueno, hasta los 18 años no llevé gafas ni nada, pero fue entonces cuando volví a una óptica. Desde los 6 años hasta los 18 años no quería saber nada de ópticas, de nada. Y bueno, a los 18 años estaba estudiando para sacarme el carnet de conducir y tuve que ir a hacerme un test visual. Bueno, fue allí cuando me dijeron que tenía un 80% de visión, es decir, se me había hecho un ojo vago y debido a eso mis ojos juntos a la vez no veían más de un 80, con lo cual tenía que llevar gafas para conducir. Me dijeron que además tenía hipermetropía, aparte del astigmatismo y del ojo vago, y que bueno, que eso no se podía recuperar de ninguna manera. Y bueno, yo en ese momento quería conducir, quería las gafas para hacer el examen y fuera. Y ahí empecé a llevar gafas con 18 años. Lo cierto es que no las llevé mucho porque seguía sin gustarme, pero me las empecé a poner, pues bueno, para estudiar, para la universidad, para conducir, en ciertos momentos con ellas. Y bueno, pasaron los años y empecé a hacer cambios en mi vida. Me hice vegetariana y empecé a practicar mucho yoga y de repente me acordé del método Bates. Lo cierto es que en todos esos años como que no me acordaba, ¿no? Desde que era pequeña hasta los 18, pues se me había olvidado esa opción o quizás no era el momento para mí. Y bueno, entonces me acordé del método Bates y empecé a investigar, a buscar por internet y encontré un taller en mi ciudad y bueno, y decidí asistir a ese taller. Entonces, en ese taller, la verdad que disfruté muchísimo. Fue como una reconexión con mi niña interior, con todo lo que yo pensaba de pequeña. Y ese, bueno, esa semana yo creo que fue la última vez que usé las gafas. Después del taller yo ya dejé de usarlas. Lo cierto es que yo no tenía una prescripción muy alta. Variaba entre 1,52 y de astigmatismo entre 0,75 y 1,50. Pero lo cierto es que uno de los ojos era vago, ¿no? Y no podía conducir sin ellas, ¿no? Pero bueno, yo a partir de ahí me dejo las gafas y empiezo a practicar por mi cuenta. Y bueno, decido que quiero profundizar en esto, ¿no? Me gustaba mucho y quería profundizar primero en mí misma y luego ayudar a otras personas. Entonces me apunté a la formación para estudiar, para ser un educador visual, la hice en Barcelona. Y a raíz de esa formación practiqué muchísimo. Y en unos 3 meses tuve que volver a realizar esa prueba para el carnet de conducir, porque habían pasado ya 10 años, y allí ya me dijeron que podía conducir sin gafas. Entonces, hoy por hoy, bueno, yo estoy 100% libre de gafas y lentillas, no las necesito para nada. Si hay buena luz, y con ello digo luz natural, estoy en un 100%, si no hay buena luz, en un 95%. Así que, bueno, la verdad que estoy muy contenta con mi éxito y bueno, animo siempre a las personas a que lo hagan también. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante este tema de la visión? Bueno,
Hoy día utilizamos mucho los ojos, ¿vale? Hoy día, bueno, y siempre, ¿vale? Siempre que estamos despiertos estamos usando los ojos y de hecho de los ojos sacamos como, bueno, de la visión, como un 80% de la información total. O sea que estamos utilizándolos mucho rato. Y más que del audio, más que del oído, utilizamos los ojos, ¿vale? Entonces, son importantes y es importante tener una buena salud ocular. Y más hoy día, con tanto uso de pantallas que hacemos, ahora mismo, por ejemplo, esto que estamos haciendo es bastante estresante para la visión, el mirar a la pantalla tanto tiempo, ¿vale? Entonces, es importante tener una buena salud global, pero también en nuestros ojos. ¿Por qué? Bueno, pues porque así evitamos la aparición de posibles problemas. Y ya no solo hablo de problemas visuales tipo una miopía, sino también problemas como puede ser una enfermedad, ¿vale? Porque hay una relación. Pero esto es salud ocular, hay más tensión y cuanto más graduación tú tienes, más posibilidades tienes de desarrollar una enfermedad visual que puede, digamos, degenerar en una ceguera, ¿vale? Entonces, eso por un lado, ¿vale? Y en cuanto a lo que es el método Bates y lo que es la visión natural, hay que hablar un poco de qué es para entender por qué podemos mejorar la visión, cómo funciona esto, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos de vosotros que no lo habíais oído jamás, que no lo conocéis. Entonces voy a contaros un poquito en qué consiste esto, ¿vale? El método Bates es una alternativa natural a las gafas y las lentillas. Se puede decir que es un sistema de reeducación visual basado en relajación y otras cosas, pero principalmente relajación, ¿vale? Entonces, lo llamamos método Bates porque lo creó un señor llamado William Bates, ¿vale? Hoy día, yo también digo, son método Bates y técnicas de visión natural, porque siempre hay cosas que cogemos de otras técnicas, de otras disciplinas que nos van a ayudar porque nos inducen relajación, ¿vale? Pero volviendo al método Bates y al señor William Bates, el señor William Bates era, bueno, sí era un oftalmólogo, él era doctor americano, que nació en 1860. Le digo era porque ya falleció. Entonces, este señor, un día, de repente, comienza a darse cuenta de que su propia labor que estaba haciendo con sus pacientes como que no era muy exitosa. Es decir, él se empieza a sentir un poco infeliz con su práctica profesional porque se da cuenta de que los pacientes suyos siempre volvían con problemas peores. O sea, él les recetaba gafas y volvían o igual o peor, o les aumentaba la graduación o de repente tenían otro problema. Entonces, este señor William Bates decide, bueno, voy a investigar porque aquí pasa algo, ¿no? Aquí hay algo más donde yo quiero saber, ¿vale? Él era un entusiasta y quería conocer qué estaba ocurriendo. Entonces, se pone a investigar, se pone a mirar los ojos de personas que ven bien, los ojos de personas que ven mal, y se pone a investigar también, incluso ve los ojos por dentro, es decir, de personas fallecidas, de animales, pues lo abre, ve los músculos, ve todo y se da cuenta de que las personas que tienen buena visión y las personas que tienen mala visión están usando los ojos de manera diferente, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, lo que él dice es que la visión es variable y puede mejorar. Según Bates, esto se debe a que, debido a una tensión mental, a algo, lo que sea, se produce una tensión en los ojos, ¿vale? Y eso hace que esa tensión en los ojos, que se aprieten los músculos de los ojos y provoca que se deforme el globo ocular y que se vea borroso, ¿vale? Para que te hagas una idea, si te imaginas el globo ocular como una pelota de tenis, pues tenemos músculos dentro y fuera. Entonces, él lo que planteaba es que, de acuerdo al músculo que estás apretando, imagínate que son el superior y el inferior, los de arriba y los de abajo, pues se deforma de una manera u otra y se produce un problema visual u otro, ¿vale? Entonces, con Bates empezó todo lo que es la mejora de visión naturalmente, ¿vale? Y desde aquel momento hasta ahora, pues mucha gente ha conseguido mejorar la visión naturalmente. Entonces, ahora me preguntarás, ¿y cómo? ¿Vale? Esto está muy bien, pero ¿cómo? Bueno, pues siguiendo con la línea de Bates, lo que él nos decía es que había tres cosas que estaban presentes en la visión normal, en lo que había visto él en la gente que estaba observando. Y esas tres cosas no estaban en la gente que veía mal. Entonces, estas tres cosas se llaman los principios del método Bates
y hoy día también se llaman pues buenos hábitos de visión, ¿vale? Entonces, estos hábitos de visión son relajación, movimiento y centralización. Vale, ahora los voy a explicar poco a poco, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, estos tres hábitos van trabajando en conjunto. Es decir, no hay uno sin el otro, ¿vale? Porque si hay relajación hay movimiento y si hay movimiento estás centralizando, ¿vale? Entonces, hay tres cosas que son como los antiprincipios, como si dijéramos los malos hábitos de visión, ¿vale? Entonces, contrarios, ¿vale? Contrario a movimiento sería fijación, contrario a relajación sería tensión, y contrario a centralización sería difusión. ¿Vale? Ahora los veremos en detalle. Entonces, él lo que planteaba es que las personas que tenían mala visión lo que hacían era utilizar esto, fijación, tensión, difusión. Y las personas con buena visión pues tenían los ojos relajados, los movían, centralizaban. Y bueno, lo que se trata cuando practicamos el método Bates, que es un sistema de ejercicios visuales y de movimiento, y relajación, lo que se trata no es de simplemente hacer ejercicios como si estoy haciendo gimnasia, no. Lo que se trata es de integrar estos hábitos, ¿vale? De integrar hábitos de visión saludables, de reaprender a ver, de aprender a utilizar los ojos de una manera correcta y sana para ellos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir paso por paso a verlos. ¿Vale? En primer lugar tenemos la relajación. Vamos a hablar de la relajación primero. Yo creo que la relajación es como lo más fácil de entender, ¿vale? Porque, bueno, tú sabes, yo creo que lo has experimentado en cualquier momento de tu vida, que cuando tu mente está relajada, tu cuerpo está relajado. O sea, porque funcionamos en conjunto y como los ojos están en el cuerpo, pues, bueno, así vamos. Entonces, cuando tus ojos están relajados, cuando tu mente y tu cuerpo están relajados. ¿Qué pasa cuando están relajados? Pues bueno, que cuando están relajados se pueden mover libremente, ¿vale? Es como, imagínate que estás muy enfadada o enfadado. Tu cuerpo está en tensión, ahí no hay relajación. Entonces no puedes moverte libremente, ¿vale? Entonces eso es uno de los puntos que él comentaba, que también está muy relacionado con la respiración. Cuando una persona está relajada, está respirando y oxigenamos también los ojos, ¿vale? Porque ya que los usamos tanto, necesitamos darles oxígeno y que respiren bien. Vale, entonces, esto es en cuanto a relajación. Tenemos que tener una mente y un cuerpo relajado para que nuestros ojos estén relajados. Muy fácil de entender. Muy bien, luego tenemos el tema del movimiento. El movimiento es un tema muy interesante, ¿vale? Porque los seres humanos siempre estamos en movimiento, ¿no? Si una persona deja de moverse, es como que su cuerpo se empieza a atrofiar y ya es donde empieza sobre el movimiento. Además, los ojos se mueven, o sea, los ojos están haciendo movimientos todo el rato, incluso aunque tú no los puedas percibir, ¿vale? Hay una cosa que se llama movimientos sacádicos y que son a lo mejor imperceptibles por el ojo humano, quiero decir, yo al mirarte a los ojos no lo podría ver, pero están ahí, son pequeños movimientos que hace un ojo siempre que una persona está viva con los ojos abiertos, ¿vale? Entonces, cuanto más relajado estás, más movimientos hay. Entonces, estos movimientos lo que hacen es que puedas mirar de un punto a otro, ¿vale? Entonces, cuando más puedas moverte, más suelto estás y más puedes moverte, más información vas a coger del exterior. Es como si tuvieras más datos, ¿no? Del exterior, ¿vale? Entonces, una persona con buena visión realiza como más movimientos por minuto, movimientos sacádicos, que una persona que tiene peor visión, ¿vale? Esto es así y esto se puede mejorar, ¿vale? Entonces ya vemos que la relajación y el movimiento están conectados. Y luego además hay una cosa que es muy interesante, que nosotros trabajamos mucho en el método Bates, que es el movimiento aparente. El movimiento aparente es la percepción de movimiento de los objetos estáticos. Bueno, es muy fácil entender, parece algo difícil, pero no lo es. Imagínate que estás en el tren o en el autobús, donde sea, y ves, miras a la ventana y ves cómo el paisaje se va hacia atrás, ¿vale? O caminando, esto ocurre en cualquier situación en la que te mueves, ¿vale? Pues esa percepción, esa simple percepción de ver el paisaje moverse, nos ayuda a mantener una visión relajada y nos dice que tenemos abierta la periferia, ¿vale? Muy importante para una visión sana, que esto lo veremos más adelante. Entonces, este movimiento es algo que también se practica y se integra. Además, yo siempre cuento que parece una tontería, pero no lo es. Yo esto fue clave para mí, porque antes de empezar con todo el tema de mi propio proceso,
Para mí el mundo era estático. O sea, yo no veía nada moverse. Y ahora, bueno, ya después de practicar, empecé a ver todos los movimientos que hay y es que es una relajación increíble la que puedes aportar a tus ojos, porque se abre toda la periferia y eso te permite que los ojos estén tranquilos, ¿vale? Entonces, muy importante el movimiento aparente. Muy bien. Por último, tenemos la centralización, que es el último de los principios. La centralización significa que tú ves bien lo que miras en el centro de tu campo visual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que tú ves bien lo que estás mirando, ¿vale? Y ves menos bien lo que hay al resto, en el resto, bueno, los alrededores, ¿vale? Esto es importante y hay que entenderlo, ¿no? Porque la visión humana funciona así. O sea, tú no puedes ver todo claro en una pantalla de plasma, ¿vale? Porque tú lo que ves bien es lo que estás enfocando. Entonces, tu mirada se va a ir moviendo lado a lado para construir toda la imagen total de lo que quieres ver. Entonces, por ejemplo, si conoces a alguien, por primera vez lo miras, esto típico que te dicen, me han mirado de arriba abajo, pues esto en realidad es lo que hay que hacer si quieres ver a una persona bien, ¿vale? Mirarla de arriba abajo, porque intentar mirarla y verla bien de un golpe de vista es imposible, ¿vale? Esto es lo que se llama difusión y es muy tenso, ¿vale? Es muy tenso para la visión y no ves nada. Es como, lo miras todo, pero no ves nada, ¿vale? No es tampoco algo presente y consciente, ¿vale? Entonces, esto además yo me identifico muchísimo porque yo también lo hacía mucho. Intentaba ver así y eso no, luego no me acordaba de las caras de las personas ni nada. Entonces, imagínate tu campo visual, un 5% es más o menos lo que tú ves nítido y el resto menos nítido, ¿vale? Por ejemplo, si tú ahora miras a tu dedo que lo tienes enfrente, como yo, si lo haces, pues esto es lo que ves nítido, pues tu dedo, y lo demás lo ves menos nítido, ¿vale? Entonces, esto sería el concepto de centralización. Entonces, ahí vemos la conexión, ¿no? Para centralizar tienes que mover y para mover tienen que estar relajados tus ojos. Entonces, ahí está la conexión de por qué trabajan estos principios a la vez, ¿vale? Entonces, luego hay más cosas que son importantes, por supuesto, y vamos a ver las claves más adelante, pero estos son los principios que declaró Bates. Claro, lo que pasa es que Bates es cierto que desarrolló su método hace unos 100 años, casi. Entonces, claro, las cosas han cambiado mucho en 100 años. Entonces, antes, cuando Bates tenía sus alumnos, no habían ordenadores, es que ni existían. Y la gente, sobre todo, trabajaba pues, en trabajos de campo, ¿no? Más en el exterior. Y hoy día lo que pasa es que la mayoría de personas estamos utilizando los ordenadores todo el tiempo, los móviles, o sea, pantallas todo el rato y más bien de visión de cerca. Y bueno, y no hacemos tampoco muchas actividades de exterior, no miramos lejos. Entonces, la visión hoy por hoy, la verdad es que se ha deteriorado bastante. Para que os hagáis una idea, si hablamos un poquito de estadísticas, voy a centrarme en países asiáticos porque es de donde hay más datos. Pero bueno, en todas partes ocurre, en Occidente también, en Europa, en América. Lo que pasa es que en Asia un poquito más porque la tecnología está como más presente, ¿vale? Pero bueno, China, por ejemplo, hace 60 años, entre un 10 y 20% de la población tenía miopía, ¿vale? Hoy día el 90% de los adolescentes y jóvenes tiene miopía, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Por ejemplo, otro dato interesante. En Seúl, en Corea, el 96,5% de las personas de 19 años tiene miopía, ¿vale? Entonces, estamos hablando de unas cifras bastante, bueno, bastante fuertes, ¿no? De lo que ha aumentado. Y ya os digo, en Europa por lo menos no hay tanto, pero está bastante elevado, está apuntando maneras. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, ya lo sabemos, las pantallas, muchas horas y mucho rato. Y no solo porque la pantalla sea tóxica en sí, que lo es y que hace que se inflamen los ojos, pero también hablamos de un problema de los músculos, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, hay una cosa que se llama el músculo ciliar, ¿vale? Este músculo es un músculo que está a cargo de la acomodación. Es decir, de mirar cerca y de mirar lejos, ¿vale? Cuando el músculo ciliar está contraído, digamos que la lente se vuelve gordita, la lente es nuestro cristalino para ver, como si fuera nuestra gafa natural,
Vale, entonces lo que ocurre es que podemos ver de cerca, ¿vale? Si yo ahora, por ejemplo, me miro al dedo, estoy con el cristalino gordito y, y el músculo ciliar contraído. ¿Vale? En cambio, cuando miro lejos, ¿qué hace el músculo ciliar? Se distiende, se relaja. Y el cristalino, la lente, se vuelve finita. Entonces, aquí lo que ocurre es que estamos todo el tiempo mirando de cerca. Entonces, el músculo ciliar está en contracción y está bastante tenso. Necesita relajar, ¿vale? Es como imaginaros el músculo de vuestro cuerpo cualquiera. Por ejemplo, el brazo. Imaginad que estáis apretando ahí el brazo todo el rato y nunca se relaja, nunca se extiende. Pues ahí va a haber mucha rigidez, mucha tensión, ¿vale? Se pierde la flexibilidad. Entonces, esto es uno de los problemas también que está ocurriendo ahora, que se pierde la flexibilidad del cristalino y esto provoca, por ejemplo, la vista cansada, ¿vale? Entonces, esto es otro de los temas que están actuando hoy día. Entonces, también si pensamos en el ojo humano, en la anatomía del ojo humano y del cuerpo, nuestro ojo no está preparado para lo que le estamos sometiendo ahora, ¿no? Nuestro ojo está hecho para mirar diferentes distancias, con diferentes colores, con diferente luminosidad a diferentes cosas y la luz natural, ¿vale? Entonces, claro, así como estamos ahora en estas condiciones, como estamos ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que estamos haciendo algo súper artificial, ¿no? A través de una pantalla, tener una charla, pero que nos permite la tecnología hacerlo, también hay que agradecerlo. Pues de esta manera perdemos la variedad, perdemos esa variedad que necesitan nuestros ojos, ¿vale? Entonces, la agudeza se va perdiendo también, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas tienen solución, por supuesto. Hay que saber cómo hacerlo, pero se puede mejorar, ¿vale? Muy bien. Y bueno, y comúnmente cuando en general pasa esto, ¿no? Cuando una persona empieza a ver mal, ya sea por un tema de ordenadores excesivos o por lo que sea, ¿no? Como por ejemplo me pasó a mí, tú vas a la optometría o a la óptica o donde sea y la solución que se te da es el uso de gafas. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que te pones las gafas y ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues aquí puede pasar diferentes cosas, ¿vale? Por lo general, cuando una persona se pone las gafas por primera vez, se siente bastante incómodo, ¿vale? Porque bueno, estás poniéndote algo sobre tus ojos, bueno, sobre tu nariz, ¿vale? Y lo que hace la lente es crear bastante fijación, ¿vale? Si te acuerdas ahora de los principios que te he hablado antes, de lo que queríamos, pues las gafas lo que hacen es promover eso, promueven mucha fijación, te cierran la periferia porque tienes ahí algo puesto, ¿vale? Te dan tensión porque evitan el movimiento, ¿no? Porque no es fácil moverse con las gafas, ¿no? Porque si te mueves los ojos, pues o no ves o es difícil, ¿vale? Y también tienden a difundir, porque lo ves todo más bien claro, difundiendo sin necesidad, de centralizar, ¿vale? Esto es lo que ocurre por general con las gafas. Entonces, si os acordáis de la primera vez que os pusisteis gafas, quizás te acuerdas, quizás no, yo sí que me acuerdo. Pero yo me acuerdo que aparte de molestarme por el hecho de tener algo ahí, ¿no? Porque tienes algo también sobre la nariz, que en realidad tu nariz no está pensada para ese propósito, ¿no? De tener algo ahí encima. Pero bueno, aparte de todo esto, lo que sí es cierto es que la percepción de las distancias cambia. La percepción de los tamaños también cambia. Entonces, es difícil, ¿no? O sea, te sientes un poco inseguro al principio porque, bueno, no te sientes que estás mirando con tus propios ojos, ¿no? Y, bueno, lo de siempre que te dicen es que te acostumbrarás, ¿no? Y de hecho, te acostumbras, ¿vale? Te acostumbras. Pero lo que pasa también al llevar las gafas es que tus músculos se vuelven más débiles porque no necesitan moverse para poder ver, ¿no? Entonces, es como si la gafa pusiera un parche al problema, ¿vale? Pero no fuera al origen, ¿no? No fuera al origen del problema real, que es la tensión que hay en tus ojos. O sea, tú vas a llevar gafas y vas a ver claramente, pero tu tensión ocular va a seguir ahí. Por eso muchas veces no cambia la visión o empeora. También porque el hecho de que al llevar gafas, pues bueno, pues lo que ya he comentado, no mueves los músculos y no quiere decir que aprendas buenos hábitos, no estás aprendiendo ningún hábito bueno. Entonces,
Bueno, entonces, continuando con este tema, lo que diríamos que las gafas se podrían utilizar de una manera u otra, pero se podría ver como algo puntual o algo quizás durante el proceso de mejora. O en vez de verlo con un parche, pues igual se puede ver como una muleta que te puede ayudar hasta que tú aprendes a cómo ver bien sin gafas, cómo relajar tu visión, cómo cambiar esos hábitos, malos hábitos de visión por unos hábitos más saludables, ¿vale? Entonces, básicamente, todo lo que quería contarte sobre lo que es la visión natural, cómo funciona y sobre qué pasa con la visión hoy, por qué está tan deteriorada. Bueno, básicamente esto ya está explicado y ahora lo que quiero explicarte son las cinco claves que yo considero que son necesarias para tener una visión nítida naturalmente y sin gafas, ¿vale? Estas claves las puedes aplicar tú mismo, tú misma, desde casa, o sea, no tienes que hacer nada, simplemente ponerlo en práctica, ¿vale? A veces lo llamo cinco pasos, pero bueno, por decir que primero haces un paso, luego otro, pero bueno, da igual, son claves y son importantes, ¿vale? Pues bien, en primer lugar, algo muy importante es, como el primer paso, la primera clave es que te quites las gafas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una prescripción muy alta. Bueno, pues hay un proceso para cada persona, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que quitarse las gafas? Bueno, porque si tú practicas, tienes tu rutina de ejercicios, practicas un poquito cada día, pero luego te pones las gafas, vas a volver a la tensión. O sea, la recuperación va a ser mucho más lenta. O sea, yo, por experiencia de mis alumnos y alumnas, las personas que se quitan las gafas porque pueden, se recuperan mucho más rápido que otras. Pero bueno, siempre pensando que recuperarse o no empeorar la visión no tiene que ser algo estresante, ¿vale? Porque hablamos que es un problema de tensión. Entonces, tómatelo con calma y piensa que cada uno tiene su proceso, ¿vale? El mío fue el mío y cada uno tiene el suyo. Entonces, cuando hablamos de quitarnos las gafas, tenemos varias opciones que hacer. Si una persona tiene mucha prescripción, una prescripción alta, y no puede simplemente quitarse las gafas y funcionar, bueno, lo que harán es, en principio, en primer lugar, intentar quitársela en momentos cotidianos, intentar llevarlas lo menos posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te despiertas, que no sea lo primero que haces ponerte las gafas, ¿vale? Que, bueno, pues que te dejes preparada la ropa o que desayunes sin ellas, te vistas, esas pequeñas cosas que puedas hacer lo máximo sin ellas, ¿vale? Y poco a poco ir rompiendo esa dependencia, ¿vale? Entonces, ¿qué más haríamos? Bueno, pues otra cosa que podríamos hacer es utilizar unas gafas con menor graduación. Es decir, imagínate, tú tienes 4 y 4, menos 4, menos 4. Y te pones unas que te cubran, que tengan menos 3,5. Y vas bajando, ¿vale? Y siempre, siempre que puedas, te las quitas para que tus ojos estén libres, se puedan mover y no tengan ese velo ahí, esa tensión, que, bueno, esas gafas que crean tensión y que echan un poquito para atrás, ¿no? Lo que es lo que estamos haciendo cuando hacemos los ejercicios, ¿vale? Entonces, esto, aunque no hagas ejercicios ni nada, esto va a ser bueno, ¿vale? Y luego, otra cosa que puedes hacer es usar las gafas reticulares, ¿vale? Las gafas reticulares son unas gafas que también se llaman estenopeicas, en inglés pinhole glasses, y son unas gafas que tienen una rejilla negra con agujeritos, ¿vale? No tengo ahora mismo unas aquí, pero bueno, las puedes buscar por internet muy fácilmente. Tienen una rejilla con agujeritos pequeñitos y lo que hacen es que cuando tú te las pones, no tienen lente, ¿vale? Pero la imagen llega perpendicular a la córnea, como en la visión normal, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Bueno, pues estas gafas lo que hacen es que puedas ver mejor sin gafas, ¿vale? Y a su vez estés practicando el método Bates. O sea, estas gafas te van a ayudar a introducir esos principios de los que estábamos hablando antes. La relajación, el movimiento y la centralización. Es como si hicieras gimnasia visual con ellas, ¿vale? Entonces te sirven para leer, para usar el ordenador. Cuando las uses vas a notar que te obliga a mover la cabeza, ¿vale? Porque si no, no puedes ver, no puedes ver, porque tú enfocas en un agujerito lo que estás viendo. Entonces vas a ir más lento o lenta, pero vas a centralizar, vas a hacerlo como de verdad hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, si tú puedes quitarte directamente las gafas y no usarlas y practicar, perfecto. Que no puedes, pues te haces unas gafas con menor prescripción.
y también gafas reticulares para ambos, ¿vale? Puedas quitártelas o no, te van a ayudar. Muy bien, eso como primera clave. Como segunda clave, ¿qué tenemos? Bueno, una cosa súper importante para la visión, para todo, es respirar y parpadear, ¿vale? Entonces, yo sé que tú respiras y parpadeas porque me estás viendo ahora, pero en ocasiones la respiración no se hace de manera profunda y está relacionado con la visión, ¿vale? Ya lo he comentado antes, ¿no? Que los ojos los utilizamos mucho todo el día y tenemos que oxigenarlos bien. Entonces, es muy importante que realicemos una respiración profunda, que no la entrecortemos, ¿vale? Esto también se puede practicar en respiraciones de yoga, como la respiración completa, en la que respiras abdominalmente, torácica y clavicular, ¿vale? Entonces, esto es clave, pero para una mejor calidad de vida en general, ¿vale? Para una relajación a todos los niveles y para tus ojos, ¿vale? O sea que muy importante la respiración y a través de la nariz, ¿vale? Muy bien, otra cosa importante, el parpadeo, que ya he comentado, ¿vale? Entonces, el parpadeo es una cosa que se hace demasiado poco, ¿vale? Especialmente cuando quieres ver algo, te centras mucho, 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 abres más los ojos y no pestañeas, no parpadeas, pensando que así verás mejor y ocurre lo contrario, que tus ojos se tensan más, ¿vale? Entonces, es muy importante incluir un parpadeo. Si tienes problemas ya de ojo seco o algún tipo de problema, irritación, lo que sea, mucho más importante, ¿vale? Pero tiene que ser entre unos 3, 8 segundos cada parpadeo. Pero ya te digo, si tienes problemas, cada 3 segundos parpadeas, ¿vale? Y también es importante la forma en que parpadeas, ¿vale? Porque a veces vemos que hay gente que parpadea muy bruscamente y no es necesario, ¿vale? Puedes parpadear muy suavemente, como yo voy a hacer ahora. Entonces, estos músculos que tenemos aquí alrededor, la sien, no se tiene que mover, ¿vale? Puedes comprobarlo por ti mismo, por ti misma, poniendo los dedos aquí y parpadeando y comprobando de si esto se mueve, comprobándolo. Y si ves que se mueve, pues que sepas que no es necesario, que eso es tensionarlo, ¿vale? Lo único que se tiene que mover es el elevador, o sea, el párpado arriba y abajo, ¿vale? Entonces, esto es algo que es clave, que cuando la gente realiza ejercicios por su cuenta, se le olvida. Están a lo mejor haciendo ejercicios de movimiento ocular, pero no parpadean y no respiran. Olvidaos de eso, siempre parpadear, respirar, ¿vale? Muy importante tenerlo presente. Vale, vamos con la tercera clave. La tercera clave es una clave muy importante y tiene que ver con esto que os comentaba del tema de que vemos muchas pantallas, ¿vale? Vemos muchas pantallas y estamos viendo de cerca, el músculo ciliar está contraído y hay tensión. Entonces, ¿qué hacer? Pues muy fácil, mirar lejos, ¿vale? Entonces, mirar lejos es mirar lejos, ¿vale? No mirar a la pared de enfrente, es decir, mirar por la ventana o cuando estás caminando, ¿vale? Eso de mirar lejos te va a ayudar a relajar muchísimo el cristalino, el músculo ciliar, y es súper importante, ¿vale? Especialmente si usas ordenador y móvil. O sea, seguro que sí, lo necesitas, ¿vale? Si eres una persona que no utiliza la pantalla prácticamente ni el móvil y trabajas además o pasas mucho tiempo en exteriores, seguramente que ya lo hagas, ¿vale? Pero si vives en la ciudad además, que ves muchos edificios, que usas luego el ordenador, bueno, trabajas 8 horas con el ordenador y todo esto, pues ya súper importante, ¿vale? Entonces, hay que mirar lejos al menos 40 metros y todos los días, ¿vale? Un rato, ¿vale? Incluso si vas a utilizar el ordenador y puedes hacerlo antes, mirar lejos, o en tus descansos de usar el ordenador, vas a la ventana, miras lejos, súper bien, ¿vale? Te va a venir estupendo. Y otra cosa relacionada un poquito con esto es la periferia, ¿vale? Entonces, tenemos que dejar abierta la periferia. O sea, una cosa es que miremos a lo que estamos enfocando, pero no nos olvidamos de que hay cosas alrededor. Entonces, por ejemplo, ahora, esto ocurre mucho cuando miramos el móvil o cuando miramos la pantalla del ordenador, que estás fijándote en la pantalla y se te olvida que hay cosas aquí y esto tensa más, ¿vale? Entonces, el tener en cuenta que hay una periferia, que hay cosas alrededor, te va a ayudar a que esté más relajada la visión, ¿vale? Especialmente hablando del tema ordenador, ¿vale? Bueno, la cuarta clave sería una cosa que es muy interesante y es equilibrar tu ojo, tu visión en los dos ojos, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es clave? Bueno, yo creo que esto es clave en nivel corporal, ¿no? Que siempre tenemos una parte del cuerpo más arriba, más abajo,
o más flexible, menos. Vale, entonces, en esto de la visión se ha visto que es muy bueno para la recuperación el que los ojos vayan equilibrando. O sea, a veces tenemos como un ojo con mucha más prescripción que el otro y eso es porque, bueno, puede ser por cualquier razón, pero normalmente hay un ojo que es el dominante, que es el que ve mejor. A veces no es así, ¿vale? Pero lo que queremos hacer es equilibrar el uso de los ojos. Es decir, que no solo utilicemos el ojo dominante, ¿vale? Que también se utilice el otro. ¿Vale? Esto se hace utilizando parches o en vez de parches puedes usar, por ejemplo, una montura de una gafa sin lente y tapas en lo que es el ojo dominante, es el que tapas, con una cartulina negra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el estar así un rato, no hacer cosas difíciles, cosas súper simples, pequeño ejercicio de respiración o algún ejercicio visual pero muy suave sin ponerte a leer. Pero poco a poco para que se vaya activando ese ojo, ¿vale? Se trata un poco de activar el ojo que no es dominante para que haya un equilibrio ahí, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, eso por otro lado. Y la quinta clave, que me parece súper importante, debería estar prácticamente la primera, pero bueno, es la importancia del sol, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Porque hoy día pasamos mucho tiempo en interiores, y lo cierto es que no nos da tanto el sol como debería ser, ¿vale? Y ya no es solo un tema de vitamina D, porque bueno, no sé si lo sabes, pero necesitamos el sol porque gracias a él sintetizamos la vitamina D. Pero aparte también es vitamina para los ojos, ¿vale? Ya he comentado que hemos perdido mucha variedad, ¿no? Al no pasar tiempo fuera y nuestra pupila se está haciendo débil. Al no tener esa estimulación del sol, la pupila se va debilitando. Entonces, ¿qué estaría muy bien? Bueno, pues estaría muy bien pasar tiempo más en exteriores que nos dé la luz del sol. Y si me dices que no puedes soportar la luz del sol, es porque usas mucho las gafas de sol y tienes que ir quitándolas poco a poco, ¿vale? Y para esto hay un ejercicio que es muy simple, te lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Este ejercicio, que se llama sunning, quizás lo conoces, se trata de cerrar tus ojos mirando al sol. Súper importante, ojos cerrados, pero cara al sol. Y mueves suavemente tus ojos lado a lado por unos 2-3 minutos, ¿vale? Entonces, este ejercicio es súper bueno para problemas de vista cansada, presbicia, hipermetropía, pero para todo el mundo en general, porque todo el mundo tenemos falta de sol, ¿vale? Entonces, es súper bueno. También si tienes hipersensibilidad a la luz, súper bueno, ¿vale? Entonces, es importante que nos dé luz natural, que nos dé la luz del sol y también es importante estimular nuestros ojos con oscuridad, que es algo que tampoco hacemos normalmente, porque es, o sea, es curioso porque ahora las ciudades tienen luz, ¿no? Tienen luces, farolas, todo, y no hay momentos en los que estemos a oscuras con los ojos abiertos. Sabéis que cuando los ojos están abiertos después de un rato ya empieza abrirse la pupila para que entre la luz. Pues estos cambios, esta miosis que hace la pupila de abrir y cerrar, pues ya no se suelen hacer, ¿no? Porque ya no hay oscuridad total. Entonces también es bueno estar a oscuras, por ejemplo, cerrar las persianas, apagar las luces y estar a oscuras con los ojos abiertos, ¿vale? Pasar de la luz a la oscuridad también está muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las 5 claves. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ok. Claro. Sí. Muchísimas gracias, tu contenido es excelente. Nos quedan 5 minutos antes de entrar a la ronda de preguntas, ¿ok? Vale, perfecto. 5 minutos, ¿no? Perfecto. Vale, perfecto. Pues sí, ya acabamos, ya voy a repasar. Muy bien. Entonces, ya nos ha quedado claro, yo creo que ya habéis entendido, si no preguntaréis, qué ocurre con la visión, por qué se puede mejorar y cómo se mejora, ¿no? Relajando los músculos, integrando hábitos de visión saludables. Y bueno, y las 5 claves repasadas rápidamente. Primera, usar menos las gafas normales. Si no te las puedes quitar de golpe, no pasa nada. Usas las gafas reducidas, usas las gafas reticulares, que son las gafas que te decía de agujeritos. Siempre que puedas te quitas las gafas. También las gafas de sol vamos a intentar usarlas menos. Y bueno, porque también lo que hacen es que no tragues luz, que tú necesitas esa luz para tus ojos. Vale, segundo paso, muy importante, segunda clave, respirar, parpadear, muy importante. Tenemos que hacerlo siempre, va a ser bueno para la visión y para nuestro bienestar general. Tercera clave, mirar lejos, necesitamos mirar lejos
al menos 40 metros, siempre un poquito cada día, siempre que hagamos descansos del ordenador y siempre tener en cuenta que hay una periferia, ¿vale? Ahora miras al ordenador, miras a pantalla, pero tienes cosas alrededor, siempre lo tenemos en cuenta. Cuarta clave, equilibrar los ojos, la visión en los dos ojos, que no machaquemos mucho al ojo dominante, al que lidera, ¿vale? Tratar de equilibrar. Y quinta clave, hacer sunning, salir fuera, que nos dé el sol en los ojos. También estimularlo con oscuridad, hacer cambios, luz, oscuridad, jugar un poquito con la luz natural hacia nuestros ojos. Muy bien, pues por mi parte ya está todo dicho, está toda la charla ya completada. Y ahora cuando queráis me podéis hacer las preguntas que tengáis y yo las resolveré encantada. No, a ver, no te... Acá estoy. Encantados nosotros de tenerte. Interesantísimo el contenido. Muy bien. Creo que definitivamente quiero empezar a hacer los ejercicios. Antes de empezar con la ronda de preguntas, hay información que queremos compartir con las personas que están con nosotros el día de hoy. Un par de gestos muy fáciles y muy pequeños que queremos pedirles. Si quieren ayudar a otras personas como ustedes a beneficiarse del contenido que compartimos acá en Mindalia Televisión, por favor, la manito abajo de la pantalla. Esto significa que este contenido te gusta y que lo recomendarías a otras personas. También te pedimos que nos dejes un comentario positivo debajo de la pantalla. Esto, de la misma manera, nos ayuda a posicionarnos en un lugar donde podemos llegar a más personas que se van a beneficiar, como ya dijimos, del contenido que tenemos acá. Luego, tenemos el chat a la mano derecha. Tengan la libertad de hacer todas las preguntas que quieran. Les recordamos el formato, la palabra pregunta en mayúscula, el sitio de donde nos escriben y la pregunta en sí que quieres que Marina les responda. Por ahora, entonces, te dejo, Marina, en cámara y voy a proceder a leerte las preguntas de las personas que nos acompañan hoy. Muy bien. Empezamos, entonces, con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo podría tomar recuperar una miopía con la terapia que describes? Vale. A ver, depende de la graduación que tengas, ¿vale? Es algo que no te puedo decir porque no te puedo decir... ¿cuánto vas a tardar? Porque no conozco tu caso para nada y aparte no sé, depende de lo que vayas a practicar en primer lugar, depende de si tú te puedes directamente quitar las gafas porque tienes poca prescripción y puedes porque no te hace falta para trabajar y practicas cada día, ¿vale? Entonces, mejorar, tú vas a mejorar en poco tiempo. Pero tengo que ver porque depende de... Pero sí que puede haber una mejora si tú empiezas a practicar todos los días y siempre vas dejando las gafas, tú puedes notar mejoría en un taller, en unas horas, por ejemplo, de práctica, ¿vale? Pero lo que queremos es que sea estable, que se estabilice, es lo que lleva más. Porque hay que tener en cuenta una cosa, primero mejora la visión funcional, ¿vale? Eso quiere decir que tú de repente lo necesitas y ves bien, tú miras lejos y ves bien, ¿vale? Pero que se estabilice y que tus músculos vuelvan a su forma normal, eso te va a llevar más tiempo, ¿vale? Es cuestión de constancia, como muchas cosas. Ok, acá estamos, seguimos. Liz Narváez pregunta desde Colombia. Veo muy bien de lejos, pero para leer es muy difícil. ¿Qué me puedes recomendar? Vale, lo que te ocurre es que tienes seguramente o presbicia, que es vista cansada, o hipermetropía, ¿vale? Entonces, vista cansada suele parecer allá los 40, 45 años en adelante, si no es hipermetropía. O sea, es lo mismo, pero las causas son distintas. Entonces, te recomiendo mucho sunning, la actividad que he dicho del sol, súper importante. Eso hace que mejores enseguida, ¿vale? Y también te recomiendo que en vez de usar gafas para cuando te ocurre eso, utilices las gafas reticulares, que son las gafas que... os he comentado antes que podéis buscar en Google, si ponéis gafas reticulares, en eBay tenéis muy baratas, en Amazon también hay, o sea que son fáciles de encontrar. Perfecto. Tenemos a Lorena Ártico, quien pregunta, para niños de 2 años con color celeste y verde, ¿qué recomiendas para cuidar su visión? Para niños tan pequeños, a ver, con los niños pequeños...
se trabaja, pero de una manera más lúdica. Bueno, con todo el mundo se hace de manera muy lúdica. Yo intento trabajar siempre de esa manera, ¿vale? Porque me he dado cuenta que es la mejor manera en que la gente aprende y mejora, ¿no? De manera divertida. Pero siendo tan pequeños de 2 años, lo que se hace es trabajar más la estimulación, ¿vale? Por ejemplo, pelotas que se mueven de un lado a otro, ¿vale? Son típicos juegos que ya de hecho se hacen con niños. No sé si en este caso este niño tiene algún problema visual ya, ¿vale? Pero si lo tuviera, habría que trabajar pues mucho con la luz, con el sanding, pero también juegos de movimiento. Pelotas que ruedan, cintas de colores, cosas así de movimientos que estimulen la visión, ¿vale? Si ya tuviera un problema visual, pero con 2 años es muy pequeñito, no creo, ya hay algunas actividades más específicas, pero siempre juegos, o sea, siempre buscamos hacer juegos. Cuando ya son más mayores, pues bueno, cualquier juego, siempre los juegos tradicionales son los juegos que, bueno, que van a ayudar a la visión, ¿no? Como las malabares, saltar, todos esos juegos, aunque no lo parezca, el ojo está trabajando, está coordinando. Yo a mí me gusta mucho jugar con pelotas de tenis y hacer diferentes juegos. O sea que básicamente ese tipo de cosas. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos a, desde New Jersey nos escriben, cuando te refieres a mirar lejos, ¿es sin los espejuelos puestos, sin las gafas puestas? Sí, siempre vamos a intentar hacer los ejercicios sin gafas, ¿vale? Es mucho mejor. Entonces, aunque tú no veas claro, no pasa nada. O sea, estás mirando lejos, tenemos que aceptar eso, ¿vale? Por ahora, y no frustrarnos. De hecho, si empezáis a practicar cada día, empezaréis a notar que de repente veis bien y se va, ¿vale? Eso se llama clear flash y es totalmente normal y súper bueno que ocurra, porque al principio ocurre un poco y después más a menudo. Pero cuando practiquéis, hacedlo siempre sin gafas, ¿vale? Siempre va a ser mucho mejor, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, porque le estamos dando más espacio al cuerpo, a los ojos, para moverse. Entonces, no te frustres si no ves, porque tienes miopía, no pasa nada. Tú mira lejos y puedes hacer una cosa que está muy bien, que es, tú miras lejos y, bueno, imagínate que estás mirando, no sé, un árbol. Entonces, cierras los ojos por unos instantes y tratas de imaginar, aunque no lo hayas visto claro, imaginas ese árbol, por 2 segundos vuelves a abrir y lo vuelves a mirar, ¿vale? Porque el estimular la imaginación también ayuda en el proceso, ¿vale? La imaginación visual y la memoria visual. Excelente, muchas gracias. Tenemos a Inti Centauro. Él pregunta, ¿ese músculo que menciona incluso influye en la miopía? A ver, es que he mencionado distintos músculos, ¿vale? Depende del músculo, va a influir en la miopía. El músculo ciliar, que yo creo que es al que te refieres, influye en la presbicia principalmente, ¿vale? Porque la presbicia se debe a una pérdida de flexibilidad de este músculo, ¿vale? Que es intraocular. Entonces, la miopía son músculos extraoculares. Ok, gracias por esa respuesta también. Tenemos a Néstor Fernández desde México. Él dice, tengo astigmatismo y me recomendaron a diario enfocar a lo lejos y enfocar cercas durante 10 minutos y usar gotas de manzanilla en los ojos. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, si es mirar cerca y lejos moviendo, ¿no? Como por ejemplo tú miras, te acercas de lejos o mirar lejos. Un rato, lo veo bien, está bien, siempre que parpadees y respires durante el ejercicio. Si es todo el rato mirando cerca así, lo veo muy tenso para hacerlo, ¿vale? Entonces, está bien, ¿vale? Pero recuerda que mejor si hay movimiento cerca lejos, ¿vale? Movimiento cerca lejos y parpadeando, respirando, súper importante. Cuanto a las gotas de manzanilla, está bien para relajar la visión. Pero ya hay otra cosa que recomiendo más, que las gotas están bien, naturales, pero hay una cosa que especialmente si sientes irritación en los ojos o si usas mucho el ordenador, o sea, que después de esta charla lo puedes hacer, porque ya llevamos un ratito mirando la pantalla, y son las compresas de agua helada, ¿vale? Entonces, tú pones agua con hielo, coges un trapillo finito, lo metes en agua, lo sumerges, lo escurres y te pones la compresa, el trapillo sobre los ojos cerrados.
Estos 5 minutos te tumbas para estar cómodo, cómoda, y vas a notar que tus ojos se desinflaman súper rápido, ¿vale? O sea, es súper bueno hacerlo esto. Probadlo. Gracias, gracias. Luego tenemos a Mauricio Rosas, pregunta desde México. ¿Con luz solar o en lugares muy iluminados, puedo leer en lugares menos iluminados o con poca luz? ¿Puedes repetir que se había cortado un momento y no he oído el principio? Okay. Mauricio pregunta desde México. ¿Con luz solar o en lugares muy iluminados, puedo leer? Sí. ¿En lugares menos iluminados o con poca luz, no leo? ¿Qué vale. puedo hacer? Va. En primer lugar, esto es normal. Quiero decir, tus mejores condiciones visuales para leer y para utilizar los ojos van a ser con buena luz y natural mejor, ¿vale? Entonces, esto es algo que tienes que entender que es normal. Pero si lo que tú quieres es que tu visión con menos luz también se desarrolle y esté bien en condiciones, tienes que hacer lo que hemos hablado, estimular tus ojos con poca luz y con mucha luz, ¿vale? Lo que hablábamos de estar a oscuras, sin luz, a ver, sin ningún tipo de luz, ni bombillas artificiales ni nada, a oscuras. Por ejemplo, cuando se empieza a hacer de noche no enciendes ninguna luz, pero tampoco te pones a leer por ahora, ¿vale? Vas dejando que tus ojos se vayan acostumbrando, las pupilas se vayan haciendo fuertes, ¿vale? Eso te va a ayudar a que desarrolles una mejor visión durante la noche, ¿vale? Luego hay una cosa que está muy interesante, lo que pasa es que no siempre se puede hacer, y es hacer paseos nocturnos en zonas donde no haya luz, ¿vale? Entonces, tú te vas a pasear durante 45 minutos a la luz de la luna, si no hay contaminación lumínica, y tus ojos, pues digamos que se hacen más fuertes, ¿vale? Y aprenden a ver mejor durante la luz, ¿vale? Es como si fuera algo que utilizábamos antes en el pasado cuando estábamos en la naturaleza y ahora ya, pues en base a que no lo usamos, porque siempre hay lucecitas por todas partes, ya hemos perdido esa capacidad de ver en la oscuridad mejor, ¿vale? Pero es practicable, tendrías que estar a oscuras. Si no puedes salir a pasear, en la habitación cierras la luz, apagas la luz, cierras las persianas, todo a oscuras, y ahí puedes estar con los ojos abiertos, puedes hacer algún ejercicio de movimiento, algún ejercicio de visión, sí, pero no leer. Cosas así como leer, no. Puedes coger una pelota también y jugar con una pelota que tenga luz en la oscuridad y puedes hacer cosas así, sí. Ok. Tenemos a Stefano de Argentina. Comenta, tengo 2 grados de miopía en un ojo y en el otro no tengo nada. Uso gafas solo con el ordenador. ¿Es correcto? ¿Qué debo hacer para corregir? Vale. Me parece bien que las gafas sean solo para el ordenador. Lo que pasa es que con 2 de miopía no sé si quizás no las necesitas, porque la miopía es de lejos y en el ordenador las necesitas para momentos de que miras lejos, lejos, ¿vale? Entonces esto tienes que verlo, porque si te las puedes quitar para el ordenador, perfecto, ¿vale? Y lo que veo un poco, no preocupante, pero que tienes que mirar es que están bastante desequilibrados. Entonces, sería interesante trabajo con parche, ¿vale? Entonces, lo que comentaba antes de ponerte un parche, en tu caso, en el ojo que no es miope, para que el que es miope se vaya estimulando y hacer ejercicios con el parche o con la gafa que os he comentado, ¿no? De oclusión. María Ángeles nos pregunta, ¿confirmas que la presbicia puede mejorar? Sí, perfectamente. Además, bueno, yo tengo muchos alumnos, yo no he padecido presbicia, hipermetropía, ¿vale? Es otra causa, pero se ve igual. Pero bueno, es una de las cosas que yo veo como que hay más éxitos, ¿vale? Porque, bueno, va saliendo con la edad, no es algo que tienes siempre y el sanning, por ejemplo, funciona muy bien, también la relajación, o sea que sí que se puede recuperar. Ok. Tenemos a Néstor desde México, quien nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué cuando salgo de la oficina y veo a lo lejos, me gana una fuerza de dejar mi vista en un punto fijo y siento como cansancio? ¿Es algo ocular o es algo psíquico? A ver, ¿te da una fuerza de mirar a un punto físico? O sea, ¿un punto fijo, perdona? Un punto fijo es lo que dice y siente cansancio. Pregunta si crees que es algo ocular o psíquico. Puede ser
Pues puede ser cansancio ocular de si has salido de la oficina simplemente el salir fuera y mirar lejos, pero debería relajarte en verdad. O sea, después de estar en un sitio cerrado mirando cerca, si estás mirando el ordenador, no lo sé, y luego sales y miras lejos, debería ser más relajación. O sea, no sé comentarte, no he tenido ningún caso y no sé decirte si sería algo psíquico. O intenta ver cómo te sientes más mentalmente, por si está relacionado con algo así. Ocular. Yo veía más que tuvieras tensión, pero igual estás pues fijando mucho, ¿no? Quizás estás fijando mucho y la periferia no la tienes muy abierta después de tantas horas en la oficina, pero no sé decirte exactamente. Ok, María Romero nos pregunta desde México, ¿qué vitaminas son buenas para mejorar la vista? Vale. A ver, en cuanto a vitaminas, siempre se ha dicho, ¿no?, que la vitamina A es súper importante por las zanahorias. Bueno, no sé si siempre han dicho eso, ¿no? A los niños siempre se le dice, come muchas zanahorias, que tiene mucha vitamina, mucho betacaroteno y todo lo que son los pigmentos, ¿vale? Pero yo pienso que, y además es lo que practico, que si lo que haces es practicar los ejercicios y comer una dieta equilibrada con muchas verduras, siempre muchas verduras y ensaladas, siempre tienen que estar por ahí, ¿vale? Y frutas, no hace falta que te suplementes con vitaminas específicas. Vitamina D, que es el sol, muy importante, y comer verduras y frutas, y siempre yo creo que ya está muy bien. Ok, Patri Gómez nos pregunta desde España o nos comenta que le molesta mucho la luz del sol y suele usar visera o gafas de sol a veces. No usa gafas de corrección, pero quiere saber si los ejercicios que mencionan le pueden beneficiar. Pues sí, perfectamente, ¿vale? Es muy importante que, aunque no tengas una prescripción, no tengas que usar gafas porque no ves bien, que no te hagas dependiente de las gafas de sol. Esto te lo cuento por mi experiencia propia, porque yo era una adicta a las gafas de sol, me metía hasta los sitios cerrados con gafas, ¿vale? Entonces me molestaba mucho el sol, ¿vale? Yo lo achacaba que tenía los ojos claros y en verdad no tiene nada que ver, ¿vale? Lo que pasa es que lo más que usas las gafas de sol, menos toleras el sol, ¿vale? Sales fuera, además en España que hace tanto sol, por lo menos donde yo vivo, y hay tantas luz, horas de luz, pues me molestaba muchísimo y cada vez me molestaba más y cada vez las usaba más. O sea, que ya no podía estar sin ellas. ¿Cómo lo mejoré? Bueno, pues usando, en principio, bueno, principalmente haciendo sunning, que parece que es la actividad estrella, que ya lo he dicho 8 veces, ¿vale? La actividad de cerrar los ojos mirando al sol, ojos cerrados, muy importante, y moviendo la cabeza lado a lado, ¿vale? Para que el sol penetre en cada párpado. Esto nos ayuda a poder empezar a tolerar el sol de nuevo. También importante, intentar no usar las gafas de sol cuando sales. Si te molesta mucho, hay que parpadear muy a menudo. Si estás conduciendo y las necesitas, pues bueno, durante el proceso, pues sí, las puedes ir usando, pero es mejor ir quitándolas. Incluso puedes usar las gafas reticulares, que son las gafas que te decía de la rejilla, como gafa de sol, ¿vale? Pero estas gafas no sirven para conducir, porque bueno, ya las verás y las buscas, pero no sirven para conducir ni para hacer deportes así rápidos porque te están bloqueando un poco, ¿vale? Es una rejilla oscura, ¿vale? Pero te bloquea como filtro, como para el sol, ¿vale? En ese caso. Y bueno, gafas de sol, ¿yo cuándo las recomiendo? Pues en lugares donde refleja el sol, como en alta mar, en la nieve, en el desierto, ¿vale? O en temperaturas altamente extremas de más de 45 grados. Si no, yo no las uso. Yo incluso, es que me molestan ya. ¿Sabes? Porque es un filtro que tienes ahí y es que va debilitando tu pupila y no estimulas la retina. O sea que practicando eso conseguirás mejorarlo. Yo es algo que también mis alumnos mejoran muy rápido. Gracias, Marina. Tenemos a Giovanna desde Bogotá. Ella tiene un ojo más lento que otro. Quiere saber si también puede hacer los ejercicios, a pesar de tener un ojo más lento que otro. Vale, entiendo que como lento es un ojo vago o perezoso, ¿vale? Entonces sí, claro que puedes hacer los ejercicios y te recomendaría que usaras el parche en el ojo que no es el lento para que el lento vaya moviéndose. Pero al principio empezamos siempre muy suave, ¿vale?
haciendo movimientos, no mucho rato y siempre teniendo en cuenta la respiración, ¿vale? Pero por supuesto, te va a venir súper bien el hacer los ejercicios. Ok, luego Inti Centaurus nos pregunta, ¿qué tan cierto es que el monitor o la pantalla del computador tiene que estar debajo de nuestra visión para que no afecte tanto? Bueno, lo que es cierto es que debería estar el monitor en línea con nuestros ojos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por varias razones. La visión está muy relacionada con el cuerpo, ¿vale? Los ojos están en el cuerpo, en la cabeza, entonces está relacionada con las cervicales y con el cuerpo en general. Si yo, por ejemplo, tengo el ordenador muy hacia abajo, tengo que mirar qué es lo que pasa con el móvil, por ejemplo, que comúnmente la gente se lo pone abajo. Entonces, aquí todas las cervicales se cargan, ¿vale? Entonces, eso hace que no haya oxigenación suficiente, te duele y eso afecta a tu visión, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. También con el móvil, poneros el móvil a la altura de los ojos, así, ¿vale? En vez de ponerlo así, ¿vale? Lo ponemos así. Mucho mejor, ¿vale? Y bueno, el monitor también, ajústalo que esté, lo pones un poquito más alto para que no tengas que agachar. Ok. Bueno, rápidamente antes de continuar con las preguntas, queremos recordarle a las personas que participan en esta ponencia, en esta charla, que hay unos pequeños gestos que le queremos pedir si quieren colaborar con personas como ustedes que se van a beneficiar de este contenido, que definitivamente es bastante interesante. Hagan clic debajo de esta pantalla, es el botón de like, eso significa que te gusta y también nos puedes dejar un comentario positivo en las líneas debajo de la pantalla. También todavía tenemos unos minutos más de preguntas, así que en el chat que tenemos a la derecha podemos formular las preguntas siguiendo el formato pregunta en mayúscula, la palabra pregunta en mayúscula, luego el lugar desde donde nos escriben y la pregunta en sí. Continuamos entonces con Marina. Marina, tenemos la siguiente pregunta, que es acerca del glaucoma. Vale. ¿Qué quiere decir? Tengo antecedente de úlcera, no, perdóname, ¿qué consejos nos puedes dar respecto a glaucoma? Vale. Bueno, el consejo principal es que cuando hay glaucoma hay muchísima tensión. No sé si tenías también algún problema visual, pero se suele dar acompañado, ¿no? Como hay casos en los que no, ¿no? Y ahí, bueno, la presión está alta, también se estudia otros aspectos en el ojo. Pero bueno, mucha relajación, básicamente. Hay un ejercicio que se llama palming, ¿vale? Que consiste en cerrar los ojos y cubrir los ojos con las manos, ¿vale? Durante unos minutos, no demasiado largo, ¿vale? Entonces, también incluir con todos los ejercicios que yo he estado contando van a ayudar, ¿vale? Para un caso de glaucoma. También a un tema mental, ¿no? Tenemos mucha tensión mental cuando hay glaucoma, pues cómo liberar esa tensión extra, ¿no? Que estamos teniendo, puede estar por algo específico o no, pero a nivel corporal también se puede trabajar, ¿vale? Por ejemplo, a nivel con el yoga, por ejemplo, el qigong, tai chi, todas esas cosas, pues bueno, nos va a ayudar a estar más presentes, a relajar todo el cuerpo, incluido los ojos, ¿no? Pero bueno, más a nivel visual, lo que queremos es reducir la presión que hay, ¿no? Hay una presión intraocular muy alta y queremos reducirla. Entonces, también queremos equilibrar los ojos, ¿vale? Que se usen los dos ojos por igual. Por eso utilizaríamos el parche en el ojo dominante, ¿vale? La respiración es súper importante para que haya una buena nutrición que lleve a los ojos. Y bueno, hay distintas cosas, pues como os he dicho, sunning, pero cuando tenemos una enfermedad ya trabajamos como más, con una rutina más larga, ¿no? Como unos 20 minutos al día hacer sunning, intercalados con palming. Si queréis podéis en mi canal encontrar muchos vídeos sobre cómo hacer los ejercicios, porque ahora no da tiempo a explicar todo, pero encontraréis muchos.
También ejercitar la periferia es importante en estos casos, el no centrarnos solo en el centro, ¿vale? Para esto hay ejercicios también explicándolo. Y bueno, básicamente tratar también la liberación de las tensiones que hay por el cuello, porque también hay muchas en estos casos. Y bueno, un poquito de todo. Cuando hay glaucoma tratamos de hacer varias cosas a la vez, ¿vale? Y la dieta, bueno, pues siempre una dieta pues basada sobre todo en muchas verduras, fruta fresca y cosas de ese estilo. Tenemos a Juan Alberto. Juan Alberto pregunta, tengo una pregunta importante. ¿Qué ejercicio puedo hacer para queratoconos? Vale, pues a ver, el queratocono, que es un tema de la córnea, bueno, a ver, hay diferentes cosas que puedes hacer, ¿vale? Pero básicamente yo recomendaría sunning, asolear o sunning, ponerte al sol con los ojos cerrados, trabajar los parpadeos también y bueno, trabajar el tema de la periferia, trabajar la visión, porque estamos trabajando mucho la visión central, pues bueno, trabajar también la periferia, estimularla, que hay diferentes maneras para hacerlo. Gracias. Tenemos a Luis. Luis dice, tengo antecedente de úlcera a la córnea y sequedad lagrimal en un ojo. Tuve un tratamiento de gotas. Muchas veces devienen en alergias a detergentes o productos químicos. Es la pregunta. Vale, a ver, yo el tema de las gotas por sequedad ocular no las recomiendo. Porque normalmente lo que hace es que la persona se vuelva más dependiente de la gota. Es como lo que decía yo del parche, ¿vale? Si ponemos un parche, pero lo que es la causa real no mejora, ¿vale? O sea, no acabas segregando tu propia lágrima, es algo artificial, ¿no? Entonces, yo para eso, de hecho, tengo un vídeo donde explico qué hacer para esto, para la sequedad ocular, pero lo que os he dicho antes de las compresas de agua helada va súper bien, o sea, es increíble. O sea que, lo repito por si no estabas, pero básicamente metes un trapillo fino, una compresa en agua helada con hielo, escurres bien, te lo pones sobre los ojos entre 5 y 10 minutos. Y esto lo puedes hacer, si tienes ese problema de verdad, varias veces al día. Combinar esto con muchos parpadeos, con introducir el parpadeo, con sunning, y tu problema va a mejorar muchísimo o va a desaparecer. Yo tengo casos de ya no tienen, se queda ocular, claro. Gracias. Tenemos a Margaret. Margaret pregunta acerca del desprendimiento de retina. ¿Qué sugieres en esos casos? Vale. A ver, cuando hablamos del desprendimiento de retina, ¿vale? Yo, siempre que me habláis de una enfermedad, tengo que decir que siempre, por favor, ir primero a un doctor, una doctora oftalmológica, porque está bien eso siempre, comprobarlo con ellos, que es cierto lo que está pasando, que tengas como, que hayas mirado a varias personas, que te digan la opinión y bueno, asegurarte de que esto que te pasa es eso. O si tienes también síntomas raros, siempre ir a mirarlo al médico para que os diga, ¿vale? Os digan qué es lo que os ocurre, ¿vale? Pero una vez ya tienes el diagnóstico, que sepáis que bueno, que hay cosas que podéis hacer, ¿vale? Que hay cosas que pueden hacer que se deteriore menos la visión y que van a ayudar o incluso mejorar muchísimo, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hábitos yo incluiría? Pues mucho palmeo, mucho palming, que es esto de cubrir los ojos cerrados, ¿vale? Mucho sunning también. Y bueno, trabajar esto del movimiento aparente, de abrir la periferia, de ver los movimientos que decía yo cuando vas en el tren y andando, pues este tipo de ejercicios, bueno, van a venir muy bien. Gracias, Marina. Ahora tenemos a Mara desde España. Nos comenta lo siguiente. El 29 de marzo sentí un leve pinchazo en el ojo izquierdo, en la parte interna, a la altura del lagrimal. A los 40 segundos me observé en el espejo y vi como si se había producido un derrame. Es la primera vez que me pasa algo similar y no llevo gafas. ¿A qué se puede deber? Vale, a ver, yo te recomiendo que vayas a el médico
especialista de los ojos, el oftalmólogo u oftalmóloga, por si acaso, porque a veces nos pasan cosas así y están queriendo decir que te pasa otra cosa, ¿vale? O sea, que puede ser un indicio de algún desprendimiento o algo, ¿no? ¿Vale? Otra cosa que puede pasar es como una manchita, no sé exactamente lo que tienes, ¿no? Pero si tienes una manchita en, pues, alrededor del ojo, ¿vale? Una pingüécula, ¿vale? Si no toca la córnea, no pasaría nada. Esto ocurre a veces, le pasa a gente y no pasa nada. A ver, es un síntoma, pues bueno, de quizás mucha tensión y pues falta de circulación, ¿vale? Pero yo te recomiendo que por si acaso vayas al médico y te recomendaría que practicaras pues los ejercicios así básicos, ¿no? Que son, que además que esto de practicar es algo que es bueno para tu visión, que ya estás practicando la visión antinatural cada día, o sea que es usar los ojos de otra manera, ¿no? Hacer un palming, un sol, asolear, un sunning, o sea que te va a venir bien para tu problema. Y también te recomendaría que pusieras las compresas de agua helada. Gracias, Marina. Tenemos a Judith. Judith pregunta desde España, ¿meditar con los ojos en blanco, eso ayuda a relajar? Con los ojos en blanco, no entiendo bien la pregunta. A ver, no sé si te refieres a convergiendo los ojos. Podemos invitar a Judith, si todavía está con nosotros, que nos sería extraordinario. Claro, sí, aclara un poquito lo que quieres decir con los ojos en blanco. Ok, luego tenemos a Ana desde Venezuela, quien pregunta, si cumplo el tratamiento que nos sugieres, ¿cuánto tiempo crees que sería normal estar recuperado? Que depende del caso, como ya he comentado antes, tendría que saber un poquito más de ella, de su problema visual, y va a depender, por supuesto, de la implicación que ella va a tomar en este proceso, es decir, de lo que va a practicar. ¿Vale? Ella va a notar mejoría. O sea, si tú empiezas a hacer ejercicios, es que ahora podemos hacer un ejercicio y ya vais a notar que veis mejor, ¿vale? Pero como lo que queremos es que se estabilice y que haya una recuperación total, pues eso lleva tiempo, ¿vale? Hay casos que en 3 meses se han recuperado, yo fui bastante rápida, pero hay casos de 1 año. Depende mucho del problema visual que se tenga, de la graduación y del hecho de poder quitarse las gafas, ¿vale? O sea, una persona que tiene más prescripción, una prescripción más alta, va a tardar más, pero no quiere decir que no lo vaya a conseguir, ¿vale? Lo puede hacer, pero se tiene que tomar las cosas con más calma. Y esto de problemas visuales también tiene que ver con cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Entonces, es como relájate, no pasa nada, llevas a lo mejor muchos años así, así que sepas que hay esta opción. Pero lo más importante no es cuánto tiempo vas a tardar. Lo importante es que practiques, que te relajes y que confíes. Gracias, Marina. Mónica nos pregunta desde Chile. Ella entiendo que no estaba anteriormente cuando diste la respuesta, pero queremos responderle de igual forma. La pregunta es, miopía con astigmatismo, ¿cuáles ejercicios puede hacer y la probabilidad de curación? Algo más. ¿Cómo, perdona? Ella presenta miopía con astigmatismo y quiere, si puedes, por favor, repetir los ejercicios que se pueden hacer y cuáles son las probabilidades de curación. Vale. A ver, las probabilidades son todas, pero lo que yo os digo es que no se sabe el tiempo, que tenéis que practicar, que no es una cosa de un día para otro, porque se trata de integrar un hábito, es como tu cuerpo. Si tú llevas apretando el músculo así durante 10 años, pues bueno, que vuelva a su fluidez y que sea más flexible tardará tiempo, pero se puede. Y el primer día que hagas así te costará, pero empezará a moverse y el segundo día será más fácil, ¿vale? Entonces, eso para empezar. Y en cuanto a lo que es miopía y astigmatismo, a ver, en general todos los ejercicios que yo he ido comentando son buenos para todo, ¿vale? Entonces, palming, que es con los ojos cerrados y cubrirse las palmas de las manos, súper bueno. También el delinear, que delinear quiere decir que vas como dibujando los contornos de las cosas con la mirada, parpadear, hacer sunning, todo este tipo de ejercicios te va a ayudar con tu problema muchísimo. Gracias, Marina. Leticia pregunta desde México. Tengo una carnosidad en el ojo derecho. El médico me comentó que tiene que avanzar para poderla operar. ¿Qué opinas de esto?
Vale, yo en este tema no sé decirte 100%, ¿vale? No sé, sinceramente, porque bueno, si el médico te ha dicho eso, no sé si has investigado tú por otros medios, pero bueno, yo en general siempre lo que veo es que hay una relación ahí detrás de tensión. Yo pues trataría de hacer compresas de agua helada y de hacer mucho palming también y ver la evolución y ver qué tal. Gracias de nuevo. Bueno, antes de seguir con las preguntas, quiero decirte que tenemos muchos, muchos agradecimientos en el chat por tu información. La gente está bastante, bastante agradecido por toda la información que estás dando. Tenemos a Patricia García desde México. Ella pregunta, ¿qué le puedes recomendar para la córnea? Dice, ya fui a ver al especialista, no tengo nada, pero veo una tela muy fina en el ojo izquierdo. Él dice que es normal, sin embargo, no me agrada no poder ver bien. Vale, para la córnea yo lo que entiendo por lo que me está contando es como una mosca flotante, es lo que me parece entender, ¿vale? Porque normalmente los médicos no le dan importancia a eso, ¿vale? Las moscas flotantes a veces se ven más tipo telita, son como si fueran moscas en el campo visual que van y vienen, ¿vale? Si te refieres a eso, en realidad sí que tiene solución, ¿vale? Y se trata de, cuando aparezca, mirarla. ¿Vale? Porque eso es un trozo de vidrio que se queda ahí suelto. Entonces, al mirarlo, digamos que se mueve, ¿vale? Y se va desapareciendo al final. Entonces, eso por un lado, junto con sanding y palming, ¿vale? Si no te refieres a eso exactamente, puedes aclararlo en otra pregunta. ¿A qué te refieres con el tema de la córnea y qué es eso exactamente, ¿vale? Gracias. Tenemos a Barty, quien pregunta cómo frenar la degeneración macular. Vale, muy bien. A ver, con el tema de la degeneración macular, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho la periferia, ¿vale? Cuando hablamos de degeneraciones, pues bueno, claro, es más difícil, ¿eh? Esto es algo que nos va a costar más, ¿vale? Pero lo que al menos tenemos que intentar es que no vaya más, ¿vale? Eso es lo que, como el objetivo nuestro va a ser ese, ¿vale? Que no, pues bueno, que cuanto menos perdamos, mejor, ¿vale? Entonces, ¿por qué estas cosas, por qué pasan? Bueno, pues por un excesivo uso de la visión central, ¿vale? Lo que estamos haciendo que yo os decía de la pantalla ahora. Y no usar lo que es la periferia, ¿vale? También el estrés, usar mucho las gafas, ¿vale? Tener mucha fijeza, ¿vale? Todas estas cosas van a hacer que esto empeore, ¿no? Pueden ser una de las causas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar esto, ¿vale? Que ya os digo, no sé si lo vas a poder revertir del todo, pero al menos que no vaya más, que no pierdas visión central. Pues bueno, importante hacer mucho palming, mínimo 6 minutos al día, o sea, 6 minutos cada vez, pero en varios periodos al día. Hacer sanding también. También que puedes hacer actividades de movimiento y tratar de no utilizar mucho el ordenador, mucho la lectura. Tratar de no usar mucho la visión central, ¿vale? Siempre lo mínimo. Tratar de estimular la periferia, ver los movimientos que yo os decía, los movimientos aparentes, ¿vale? Y tratar de usar el parche también, ¿vale? El parche para equilibrar. También está muy bien como mirar a los detalles, ¿vale? Y siempre, bueno, trataremos de hacer una dieta lo más sana posible, lo más con verduras, lo que decía de verduras que tengan pigmentos, betacarotenos, todo este tipo de cosas. Gracias, Marina. Tenemos a Connie, quien pregunta desde Ecuador. Una persona con parpadeo continuo a la que se le ha aplicado Botox y ha sido inefectivo, ¿qué opciones tiene? Vale. A ver, con el parpadeo continuo entiendo que es como una especie de tic, ¿vale? Entonces, yo no he tenido nadie, ningún alumno con este tipo de problema derivado al Botox. Pero bueno, los que no lo han tenido, que han tenido este problema por otras causas, se solucionaba mucho con relajación, ¿vale? Si es por mucho uso de ordenador, siempre con las compresas de agua helada y palming seguido, palming largos de 10, 15 minutos, durante 3, 2, 3, de 2 a 3 veces al día.
Y también, bueno, hay un ejercicio que también se puede hacer cuando ya se empieza a controlar el parpadeo, ¿vale? Cuando al principio está como muy tenso, ¿no? Pero es parpadear un ojo y el otro, ¿vale? Uno, otro, uno, otro. Pero eso ya sería una vez ya empiezas a controlar y no está como disparado. Gracias, gracias, Marina. Para las últimas preguntas, para concluir, Va. tenemos a Adam desde Chile. Nos dice: a veces siento como una mugre en el ojo, como si algo raspara a veces, como si fuera una pestaña dentro, pero no hay nada. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Puedo sanar esto de forma natural? Vale, yo creo que es falta de lubricación, me da la impresión, ¿vale? O irritación, ¿vale? Porque cuando tenemos irritación, sentimos como una arenilla dentro. Y esto es totalmente curable de forma natural, ¿vale? Las compresas de agua helada van a ayudar muy bien, ¿vale? También, porque la irritación, hay una inflamación y la compresa, como está fría, congelada, baja la irritación muy rápida, ¿vale? También puedes usar compresas de plantas naturales como la manzanilla, que también baja la inflamación. Y después te recomendaría hacer un palming, parpadear a menudo y hacer descansos, ¿vale? Porque muchos de vosotros que tenéis problemas seguramente es porque usáis el ordenador muchas horas y no hacéis descansos o con el móvil. Y claro, eso carga mucho la vista. Ok, las dos últimas preguntas que tenemos me parecen bastante importantes. Luzgarda desde Perú entró un poco tarde a la conferencia y ella quiere que le repita, si puedes brevemente, qué es el sunning. Vale, claro. Mira, sunning es una técnica que consiste en mirar al sol con los ojos cerrados, porque lo que queremos es que el sol penetre, ¿vale? Por dentro de nuestros párpados, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es un efecto de calor muy relajante, ¿vale? El calor es excesivamente relajante, es genial para nuestros ojos, es como si fuera un masaje. Entonces, durante el tiempo que lo hagas, es importante que muevas la cabeza lado a lado, ¿vale? Para que el sol penetre en ambas, ¿vale? En ambos ojos y en cada parte. Entonces, después de unos 2-3 minutos, puedes hacer un palming, que es lo que os decía de frotar las manos y cubrir los ojos cerrados, ¿vale? Entonces, en cuanto al sunning, bueno, da igual la hora, si no alcanzas horas, o sea, temperaturas como de 45 grados o 50 en tu país, sino siempre a, bueno, horas tempranas o tardes. O tarde, ¿no? Cuando está atardeciendo, pero durante la mañana también se puede y además es que es muy bueno cuando hay sol, ¿vale? Simplemente ten cuidado porque con el cuello, porque si estás de pie y el sol está muy arriba, te vas a hacer daño en el cuello si estás así un rato, ¿vale? Pues también lo puedes hacer en la playa o tumbado, tumbada, donde sea, y el sol que te dé directamente a los ojos. Gracias. Finalmente, una pregunta para cerrar que me parece bastante interesante, motivación. Tenemos a bastantes personas que se ven interesadas en seguir estos ejercicios, en prescindir del uso de gafas o de lentillas y quieren empezar a hacer el tratamiento. Pregunta Ricardo, déjame ver, ya te voy a decir quién lo ha preguntado. Vamos a mencionarlo porque está muy interesante. FJ, ¿ok? FJ pregunta, ¿qué nos recomiendas para mantener la motivación cuando empecemos a hacer estos tratamientos y no desanimarnos en el camino? Es muy interesante esto, ¿vale? Pues mira, yo, por ejemplo, tengo un grupo de Facebook. Que bueno, que ahí se llama Practicantes de Método Bates y Visión Natural, que ahí lo que intento es que la gente que de verdad quiere hacerlo, que comparta, ¿vale? Es muy importante compartir con gente que está haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces podéis compartir conmigo y yo encantada, ¿vale? Pero también entre vosotros está muy bien, ¿vale? Entonces estáis invitados si queréis a uniros a ese grupo y compartir vuestros problemas visuales cuando vayáis practicando. Y claro, si no tienes a nadie con quien compartir cerca, ¿no? De donde vives, porque bueno, no hay nadie que esté interesado, si lo hubiera estaría genial. Cuando los aprendas, los ejercicios, también explicárselos a la gente, explicarles que esto es posible y pues bueno, enseñarles, mira, vamos a hacer esto, que es bueno para los ojos, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces, yo por mi parte, lo que, porque eso es clave, me encanta que me hagáis esta pregunta porque es clave, porque yo con mis alumnos me pasa. ¿No? Que si luego te vas a casa y no practicas, pues porque la vida y necesitas esa motivación, ¿vale? Que yo desde mi parte pues hago lo que puedo, ¿no? Pero bueno, yo también en mi canal siempre subo vídeos con ejercicios, con testimonios, con experiencias
Y bueno, próximamente lo que quiero lanzar es algo así como un reto, primero por cosas cortitas, en plan de 5 días, y para que así, pues bueno, os apuntéis y vayáis practicando, ¿vale? Entonces es muy importante el compartir para sentir esa motivación y hablar con gente que ha podido hacerlo. Y si confías, si a ti esto te cuadra, si a ti te parece que es normal que hablamos de músculos que están en el cuerpo, en los ojos, ¿vale? Simplemente confiar en el proceso y practicar. Muchas gracias, Marina. Ha sido un placer tenerte. De verdad que interesantísimo el contenido. Yo estoy totalmente comprometida. Fíjate, empecé la charla así y la terminé así. Muy bien, Convencida de lo que dices, me parece muy grato y has tenido una receptividad increíble. De verdad que he visto una participación muy bonita en el chat de personas que también están entusiasmadas en pues adentrarse en esta práctica. bien. Antes de terminar, queremos darle las gracias a todas las personas que participaron por sus preguntas, han sido todas muy interesantes. Tuvimos hoy personas de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de México. Y queremos recordarles que Mindalia Televisión es una ONG, es una organización sin ánimo de lucro. Estamos simplemente interesados en compartir conocimiento humano alrededor de todo el planeta y que ustedes tienen la capacidad de ayudarnos. ¿De qué forma? Pues suscribiéndose a nuestro canal, dándole al símbolo de me gusta debajo de la pantalla, compartiendo con nosotros un comentario positivo o también compartiendo esta charla con personas que ustedes consideren que se pueden beneficiar. Les damos una vez más las gracias. Te damos las gracias a ti, Marina, por haber Gracias. compartido con nosotros ese conocimiento tan interesante y que la mayor parte de la gente no tiene acceso a él. No es muy fácil conseguir a nos dé este tipo de información. Gracias a todos y los vemos pronto nuevamente por Mindalia Televisión. Muy bien.